se dignan a presentar sus respetos a mi presencia. Aquí estamos. Siéntense, por favor. Vamos a sentar. Julio. Julio, perdón. Señor Maza, siéntese a mi diestra, por favor. Me gusta cómo están llevando los Urrea la villa de Alcora. Desde hace mucho tiempo ya que fue conquistada. Y la verdad es que es significativas las mejoras y la implantación de la fe. ¿Qué opina, Eminencia? Yo creo que todo tiene su lugar y su tiempo. Yo no me inmiscuyo en esos temas. Hombre, no me vale decir, Eminencia, que no se inmiscuye en los temas de que la Alcora por fin es cristiana. Sí, pero también hay otro tipo de preocupaciones, como sí, terrenos, condados, en el cual yo también tengo parte. Sí. Sin embargo, yo he de señalar que sigue habiendo mucho turismo. Demasiado. La Santa Madre pero, Iglesia a lo mejor está siendo un poco feble a la hora de, yo creo de que evangelizar son, a estos infieles. Yo creo que también están muy protegidos por el rey. Nuestro rey Don Jaime, la verdad es que buen batallador y buen luchador. Y buen negociador, pero hay momentos en los que parece que... Pero nuestros impuestos están dados por aquí. Hemos llegado a una conclusión. La iglesia no está por lo tanto, unidos a ellos, todo eso está muy bien, pero yo creo que a quien no hay que darle... Sí, señor Renato. Sí, sargento, dígame. ¿Viendo acá la traba? No me diga. ¡Qué gran sorpresa, por favor! ¡Aquí han vuelto a vernos! ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Qué tal? Señor maestro de Calatrava. Después de las nupcias. ¿Qué tal estamos? Veo que ha sentado bien casarse. Cada día más orondo. Esa es la felicidad. Sí, es lo que tiene. Hombre, nosotros, ya ves, tanto guerrear, nada de el celibato. Hombre, antes tragos. Es una elección muy digna. Hombre, es muy digna, pero la verdad es que es una putada. Vale. No es eso lo que nosotros escuchamos de vuestros hermanos. Por favor, déjeme presentar. Pero los templarios, ya sabes, dos caballos, dos personas, eso no puede salir nunca bien. Déjeme presentarle a tan nobiliaria presencia, don Pedro Maza. Muy buenos días, Pedro. El señor Simendi Urrea, comendador de esta villa. Lo conozco, además. Es además un... Estuvimos en el alcañiz en su castillo. Y ahí tenemos a nuestro querido obispo de Tarragona. Hombre, encantado. Qué sorpresa, tan dignidad aquí en su mesa, ¿no? Es lo que toca. Estábamos aquí juntados y la casualidad ha hecho que nos volvamos a reunir. Qué bien. Pues yo también tengo que presentar una dignidad de nuestra orden. Es el maestre de Castilla. El encomendador de Castilla. Encantado, señor encomendador. Y la verdad es que es increíble tenerlo aquí, coincidir. Sí, la verdad es que me sorprende, sobre todo, llegar a conocer antes al comendador de Castilla que al comendador de toda la orden en Aragón. Sí, hombre. Ha venido de visita el hombre y, pues bueno. Les quitaremos un poco de mando los atrás. Bueno, por favor, no se queden de pie. Siéntense con nosotros. Vale, comendador. Lo siento por un refrigerio tan frugal. No. Vamos, pero en estos momentos de carencia nos afectan a todos. Muy buenas, señor obispo. Obispo, no permita que estos calatravos se lleven parte de la herencia. Oye, forma parte de la iglesia. Que nosotros somos aragoneses, no vamos a robarle nada. Señor de Urrea, por favor. Y por el señor de Castilla también respondo. No se preocupe, hombre. Bien es sabido que los castellanos tienen sitio donde expandirse. Sí. Esto no está mal. Iremos favor, a conquistar. Eso sí, las órdenes cumplen con su misión y se dedican a expandir. Veo que la frivolidad inunda su campamento, ¿no? Bueno, de vez en cuando algún punto de diversión tenemos que tener. No deja de ser un juego curioso. Sí que sus orígenes parece ser que son sarracenos, pero hay de tener una gran estrategia militar. Y tengamos en cuenta una cosa. El rey de Castilla, que el comendador lo conocerá, mi amigo don Alfonso X el Sabio y amigo de nuestro buen rey, es un gran aficionado al juego del ajedrez. Es cierto, ¿verdad? Sí. Bueno. Bien, has sabido que los reyes sancionan... Sí, siéntese. Don Pedro, por favor, siéntese. Su señora Sánchez. A ver, por favor. No hay nadie que nos venga a servir vino. Sí, señor. Qué bien. Pues nada. Ah, veo. Qué buen ver.
¿Son vuestras doncellas? Sí, no están en absoluto nada mal. Pero sobre todo tengamos en cuenta de que esta buena mujer lleva a las órdenes de la casa de Fuentes ya varias generaciones de su familia. Claro, porque la belleza y la fidelidad es siempre. Naturalmente. Una buena calidad. Para la lucha contra el sarraceno. Bueno, ¿y qué hay de nuevo por la orden de Calatrava? Pues precisamente ya que os encontramos en este lugar, teníamos una cosa a medias vos y la orden de Calatrava de Alcañí, en nuestra encomienda. No sé si os acordáis de aquel ingrato incidente que ocurrió en su boda. Hombre, desde luego me sorprende que me preguntes si me acuerdo. Fue algo que me llenó de vergüenza, o sea, tiñó de sangre mi boda con mi mujer. La verdad es que sí que fue bastante desagradable, la verdad. Sí que le digo que nuestro monje Enrique se está recuperando bastante bien. Me alegro de esas noticias. Sí, pero la verdad es que en ese momento fue bastante desagradable, de verdad. Pues es que ya que nos hemos encontrado, tenemos aquí a la persona en cuestión que cometió semejante afrenta. Y bueno, antes de todo te va a presentar a otra persona. Chelo, Consuelo, ven un momento. Esta es Consuelo, es una gran amiga de la encomienda en Alcañí. Es la molinera, es la que tiene, la que, bueno, la dueña del molino mayor. Bueno, buen oficio y desde luego buenas rentas, le indica. ¿Cómo falleció su padre? Bueno, bendito sea que ha podido morir por vejez y no por causa del acero o sarraceno. Sí, teniendo sí, sí, ya. En cuenta las rentas, quizás lo que me pasaría casarla, ¿no? No, bueno, lo sé. Es que hemos pensado en que traigan al reo un momento. De todas maneras, señor comendador de Alcañiz, me sorprende que viéndome a mí vuelva a presentar ante mi imagen de semejante perjuro, asesino. Es que don Pedro, siéntese, por favor. Pensado en una opción para castigar aquí al reo, un castigo ejemplar de lo de sufrir, porque bueno, va a tener que aguantar los guisos de chelo que cocina fatal y lo va a tener que aguantar continuamente y va a tener que trabajar muchísimo, muy duro. Y bueno, ahora le explico cuando venga. Espero que lo que usted me está diciendo sea parte del humor Calatravo. No, bueno, la verdad es que bueno, el maestre lo dirá, pero yo... La verdad es que... Sonreír no sonreímos. Por el bien que decimos, siempre hay que perdonar. Y el de buen cristiano saber perdonar. Yo perdono, pero sí, no olvido. Habrá que, exactamente, habrá que... Le perdoné la vida en su momento. Mira, ves, lo estamos tratando fatal, fatal, ¿eh? Eso, ¡hombre! Mira, ¡otra vez por aquí, ¿no? ¡No vos te atreves a aparecer! ¡Sargento! ¿Cuántas veces le he dicho que se mudara en mi presencia? Perdón, mi señor. Es el traidor, el asesino. ¿Ese es el que yo castigué? ¿Cómo coño puede resultar que una persona así tenga todavía símbolos de nobleza cuando le despojé de esos elementos? ¿Qué hace ese hombre con ese cinturón y colgando dineros de su cinturón? ¡Sargento! ¡Despojad! ¡Desposéalo inmediatamente de sus propiedades! ¡Y de las orejas! Sí, sí, sí. Tuvo que sustituir hace poco a uno de nuestros en batalla que nos atacaron los morros. Y entonces tuvo que sustituir y tuvimos que ceder parte de nuestro equipo. Se nos ha olvidado quitarle eso, pero normalmente está de pobre. Señor comendador, sé que es un hombre de iglesia y que como tal... Hombre y amigo de su casa de toda la vida, de su padre, don Eximé... Yo no Eximé, me estoy enterando de nada. No se retire, porque creo que vamos a necesitar su mediación. ¿Por qué? El señor obispo. Ya esperémoslo, obispo. Yo asunto de señor obispo. No debe estar. Yo le explico. Pero está la orden de Calatrava por medio. Yo le explico. Con lo cual está la Santa Madre Iglesia. Pero esto cambia la cosa. Yo le explico. Fuimos invitados por don Eximé, el pacto de Potes, ¿sí?, a su boda hace unos meses. Y ¿sí?, el caso es que haciendo unos combatillos allí en honor a la pareja, pues a este señor se le cayó una daga justo encima de uno de los nuestros. Sí, y el nuestro se la clavó un poquito. Y entonces hay que castigar a este muy severamente, porque es que fastidiar una boda de esa manera es terrible. Señor comendador, no sé cuáles sus intereses encubiertos, pero desde luego... Ese hombre, cuando había ganado ya el combate, su propio miembro de la orden fue por detrás y le apuñaló vilmente como un traidor, un sarraceno, un cobarde. Bueno, moderar. ¡Piedad, señores! ¡Piedad! ¡Y parar!
Piensa que un atentado contra la iglesia. Contra un hombre. Fuente contra Dios. Entonces es un atentado que la iglesia tiene que mediar. Hemos pensado nosotros. Recuérdeme una cosa. ¿En qué momento o durante qué acto ese bastardo ha cometido su crimen? Sí, en su boda. En su boda. Y eso me quiere decir que en la boda de un noble de la Casa de Aragón, en la unión de dos familias de las Casas de Aragón, resulta que no puede mediar en lo que le acontezca a esta vil sabandija. ¿En qué habíais pensado vos? Nosotros hemos pensado que durante este año, como nosotros la encomienda es otra boca de comer, nosotros la encomienda fatal, y los de Castilla sí que son más dignos y tal, nosotros más pobrecicos. Una boca más, hay que alimentarlo, hay que darle un sitio. Llevamos muy apretados, el castillo de Alcañiz es pequeño. Y hemos pensado que podía encargarse del molino con Consuelo y de paso que le protege. A ver. Y Consuelo se portará fatal con él. Consuelo mata gatitos por la noche. Es lo peor. Si se porta mal, le va a hacer mal. Me está diciendo y es que... amiga de la familia, si se portara mal en cualquier momento, nosotros vamos y con Consuelo le cortamos un dedo o le hacemos algo en la nariz, lo que haga. Yo mejor tenemos al verdugo que se carga. Fuera desnarigado y desorejado y que le castrara. Eso me gusta lo de la castración. Que... me encanta. A mí me da igual que sinceramente que esté entero. A mí me da igual. A ver, esperemos un momento. La señora Chelo me está poniendo la sangre. Padre, mire, tía. Parece ser que la molinera tiene algo que decir en el susodicho acto. La molinera y yo primero. Sí, pero. ¿Hay una prueba que este hombre ha atacado a su madre? ¿No vale la palabra de un noble de la corona de Aragón? Objetos punzantes. La iglesia siempre buscando objetos punzantes. Ahí tiene uno. Eminencia, creo que en esta situación se da. Pues nosotros teníamos. Hay un parlamento entre los dueños, vamos, y... teniendo esta idea, creo que no haré de mantilla sin pues me están diciendo que su espada ha servido bien, no a la orden. A la casa de Aro, a la casa de Aro. La casa de Aro es amigo de su familia. Creo que un cristiano de bien, aunque haya cometido algún agravio, nosotros, como buenos cristianos, nos mandamos a cruzadas, que bien sabéis que tenemos una cruzada. Si es una buena espada, y si realmente deberá determinar con el servicio que servirá a la cristiana, seguramente alguna espada saldrá de ese ajusticiamiento, pero mientras tanto yo creo que debería de seguir sirviendo bien. Hombre, yo estoy con vos. Creo que deberíamos de seguir y no mancillar ese mundo. Señor, ¿lo capo o no lo capo? Ningún mal. Espere, eso sí que a mí capo. Entero no me da igual. No, no, no. Y Aragón. No lo tengo que cruzar. Imagino que no soy ningún bárbaro. Pues no mancillar con el perro. No, no mancillar con el cuerpo cristiano. Por lo tanto, creo que deberá de ser primero a la orden, en nuestro caso, y a la cristiandad y a la palabra de Dios. Quiero hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿Cómo servirá ese malnacido a la orden o a la palabra de Dios? Pues yo creo que debería servir bien a sus tierras. Están diciendo que el agravio fue en su boda muy conducido. Y el comendador creo que tiene pensado la protección de algún caballero. No, hombre, el molino. ¿Acaso encima se le ha de premiar? No, pero sabed bien que la comida es un bien muy preciado y no podemos dejar que eso caiga en manos a los demás. No podemos. Y tampoco podemos. A ver, como dieron a tocar el molino, ya está indefenso. Por favor, soy el principal agraviado en este tema. Por lo tal, quiero dar la voz a la molinera para que establezca qué es lo que ella opina sobre este trato. Y ya sé que me interesa. Su
sus hermanas y a ella. Este hombre... Sí, son tres hermanitas. Y están soldados defendiendo el molino. Y no. Nosotros no estamos en condiciones de... Me parece bien, pero alguna... ¿Alguna compensación tengo que tener yo para esto? Bueno, yo por ahora lo único que veo es que este hombre bien ha podido pasar unos meses apenas en una situación un poco más dura de lo normal, pero... Le quitamos la Nintendo, ¿eh? No tenía ni poder de juego ni nada de eso. No hay problema, lo ha sufrido. Y él te acompaña todos los días. Sí. Señor, piense que un hombre tendido no de acuerdo, los miembros para trabajar, pero los miembros de folgar y del placer, yo creo que muy necesarios para esa misión no les son. No quiero ya... que los enfermos en mi molino, no quiero cuidar a los enfermos, por favor. Enfermos, y apenas tendría que cauterizarle un poco de vez en cuando y ponerle una canita para que se alivie. No, en mis tierras. Pero es algo que me repugna. Que un sarraceno corte, aunque sea de un bastardo como este, que toque la carne. Yo tengo a mí, hace mía, buenos sarracenos. No hay ningún buen sarraceno. Son todos buenos si se descontrola y de vez en cuando se mata alguno. En mis tierras de Irieca nunca se han utilizado sarracenos ni se utilizarán. Así lo dispuso nuestro rey Jaime. ¿Acaso queréis ir en contra de esos sarracenos? ¿Lo capo o no lo capo? No. Sí, sí. Bueno, voy a ser magnánimo. Una vez más, y voy a hacer exclusivamente lo que me diga la molinera. Le voy a dar una gracia, y es que una vez algo del vulgo va a poder prestar un deseo a un noble como yo y que ese deseo le sea concedido. Pero usted y yo tenemos que hablar, porque esto no ha sido una casualidad, ha sido una encerrona por su parte y ha venido bien apoyado. Que no me he dejado de fijar que no ha soltado el puño de la espada en ningún momento. Bueno, es la costumbre que tiene, pero es un buen hombre. He dejado mi salud. Veo yo que los castellanos siguen siendo maleducados. Don Pedro, ¿y eso por qué? En este caso... La prevención nunca se... En esta casa, en la casa de mi buen amigo Marco, nunca ha habido más traición que la que nos trajo el reo. La vergüenza cometida sobre mi casa. Pues quizás deberíamos... Y quizás si no tuvieran moros pululando por ahí. Que quiero recordar también que en su boda, delante de todos nosotros, unos moros dijeron pagar un justo castigo según ellos. Supuesto, raptando a una doncella. ¿Se acuerda? Me lo recuerdo. Pues a lo mejor este señor, amigo suyo, que tanta grandilocuencia tiene para su casa, debería explicar qué hacían esos moros y señor, cómo entraron tan fácilmente en sus tierras de Ibieca. Señor comendador de Alcañiz. No quiero decir nada. No ponga en duda nunca la nobleza y la bravura de un noble de la Corona de Aragón. Y me extraña, porque sí, que usted... No deja de ser de familia noble aragonesa y sabe cuáles son nuestras tradiciones. Sí, pero tenemos a la palabra de nuestro señor. Bueno, pues. Sí, mucha palabrería, pero a mí lo que me interesa es que me cultive las tierras, me dé un buen diezmo, si quieres formar. Eso no lo tendremos que decidir nosotros. Hombre. Bueno. Hasta ahí yo creo que... Quedas un dedo. La mano con la que nos ofendió. No quiero un tejido a mis tierras. Yo creo por eso no puedo trabajar en molino. Debería perder la mano con la que lo ofendió. A ver, una justificación. Calma. Le he dado una venia a la molinera. Que la molinera hable. No tengo más palabras. Téngalas. ¡Levanta! Necesita respeto. ¿Prometéis trabajar en molino de la semana? Sí. Todo lo que queráis. Señores? Lo juro. Grande fue mi crimen, pero la justicia es la justicia.
Como merced, os pido esta vara. Si este hombre rompe su juramento, hace algo que ofenda a sus señores, prometo devolverle a este hombre con esta vara clavada en su pecho. A mí no me vale un juramento porque no hay que jurar con Dios en vano. Que prometa. Bajo la Biblia. Correcto. Si está de acuerdo, si este hombre jura sobre la Biblia, estará de acuerdo en que ya no es cristiano bueno ni cristiano viejo y por lo tanto podrá ser muerto sin cumplir su palabra. Por supuesto, yo creo que debería el comendador de la cosa a su destreza. Dándole el yermo durante un año para poder solventar la deuda que ha podido tener en su casa. Me place, pero que ese diezmo no sea diezmo. Un montón de diezmo. No solo durante más tarde, señores. Necesito una prueba. Poco tiempo es eso. Sí, necesito una prueba, mi señor. Un año. Ponga. Con un agravio de toda. En la Biblia. Y que sean todos testigos de que lo prometido es verdad. Proceda. Ya. Prometo. La piedra. El molino. La piedra. La disposición. De la moral. ¡Juro! El agravio que lo tengo la injerencia. Juro. Quizá no jure. Juro ante Dios. Unos defensores. ¿Qué hacemos? Sargento, suéltelo. Quítenle las cadenas. A partir de ahora, es dueña de la vida y muerte de esta persona. Por mi parte, queda saldada con el acuerdo que hemos tenido mi deuda. Pero espero que esta persona no vuelva a cruzarse en mi camino y si se cruza, que sea por buenas situaciones y no por lo que me acabéis de presentar. No habrá problema, se lo prometo. Así será. Mis señores... Como siempre, es mi señora Antón. Sois muy clemente y magnánimo. No queda otra cosa de la alta nobleza de esta tierra. Sin embargo, espero que si hemos de ver a este hombre muerto, sea o porque haya incumplido su promesa, o porque así sea. De acuerdo. Don señor Durrea, sí, muchas gracias. Y perdone usted tal vergonzosa situación. Y la manicura de una uña con la también. Llevaos lo delante de la presencia de estos señores, que es indigno de estar aquí delante. Está salido bien. Tampoco es mala opción. ¡Maldito sea! Dejémonos a otro tipo de carne. Correcto, asuntos más carnales. Por supuesto. Para lo que hemos dispuesto. Mídelo bien, ¿eh? Y que no se pase de la raya. Si se pasa, castíguelo. Haz también buen uso de él. Y si aún no te llega, siempre puedes encontrar un buen señor y te haga servicio. Don Pedro, veo que usted siempre tiene sus comentarios hasta cierto punto libidinosos. Así somos los aragoneses. Sí. Amantes de la vida y de... Totalmente. Bueno, encantada de haberle visto. Nos volveremos a ver más adelante. Señor. De acuerdo. Molinera, ya sabemos. Encantado, señores. Que vaya bien y que continúe con su almuerzo. Ya nos invitará a tu castillo en Alcañiz. Siga. Sí, sabe que siempre han recibido correctamente en él. Llegaremos los nobles. Espero que extiendan la cristiandad tal y como se debe. Y usted y vos, cuídese con esos moros, ¿eh? No se fíe. Bueno, entonces, ¿qué es un sobre? Zeta.